Buenas noches. Buenísimas noches a todos. Vecinos de Villacarrillo y Anejo. Compañeros, amigos, familiares, gracias de corazón por estar aquí esta noche una vez más con todos nosotros. Hace unos días anotaba en mi teléfono unas palabras del actor y director estadounidense André Robin Desiel. Las quise guardar para, llegado un momento especial, poder compartirlas, poder hacerlas incluso mía, y que gente a la que quiero las tomara como precepto en la vida, como guía en el camino que todos y cada uno de nosotros tenemos por delante, o como mensaje de ilusión, de estímulo y de perseverancia. Cuando me dispuse a escribir esta intervención, me acordé de esas palabras. Y hoy, en una noche muy especial para mí, en la noche del equipo de Paco Miralles, en la noche de mi equipo, del vuestro y de todos los que quieren construir un Villacarrillo ilusionante, me parece la ocasión perfecta para dejarlas volar y que con ellas encendamos juntos la antorcha de un nuevo camino. Decía este profesional de la cinematografía que hay tres cosas a tener presentes para que la vida nos sonría. Una, rodéate de gente a la que se le ilumine la mirada cuando te ven venir. Dos, lentamente es la forma más rápida de llegar a donde quieres estar. Y tres, la cima de una montaña es la base de la siguiente. Así que sigue subiendo. Esta noche estamos rodeados de la gente a la que queremos, de nuestra gente, de nuestros vecinos, de esas personas a las que llevamos mirando con honestidad, afección y todo el respeto del mundo 4 años. De esas personas que han iluminado nuestro camino, allanándolo, haciéndolo crecer. Esta noche estamos aquí con el convencimiento de querer cumplir ese primer precepto, de querer seguir a vuestro lado, de querer seguir rodeados de todos vosotros y con el firme propósito de que se os encienda la mirada si el próximo 28 de mayo nos veis venir. A nosotros, a los 23 que hace unos minutos os hemos acompañado desde este escenario, nos une algo sencillo al tiempo que importante. Y es que el camino se hace al andar, golpe a golpe, verso a verso. Por eso abrazamos con fuerza hace 4 años ese segundo lema, el que ha sido además nuestra mejor guía. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, avanzar con paso firme, lentamente, pero con la seguridad de querer el mejor de los periplos para nuestro pueblo. Y llegado a este tercer mantra, cojo aire para que os llegue con fuerza casi lo más importante que hemos de deciros esta noche. Y es que queremos seguir subiendo esa montaña. Contigo, que creíste en nosotros, o contigo, que quizá antes no lo hiciste y ahora sí. Contigo, que eres joven y queremos dibujar tu futuro. O contigo, que eres mayor y queremos darte un entorno de bienestar. Contigo, que haces teatro y nos alegras la vida. O contigo, que trabajas en nuestra residencia y le alegras la vida a los demás. Queremos seguir escalando con todos vosotros. Queremos seguir sobreponiéndonos, queremos seguir aprendiendo y queremos seguir empujando a esta maravillosa tierra que no tiene límites. Pero sobre todo, queremos hacerlo así, contigo, con todos vosotros. Muchísimas gracias y que arranque la noche.
cosas del directo. Perdonad. Qué afortunado de poder compartir este momento contigo y con todos vosotros. Muy buenas noches, Villacarrillo. Bienvenidos a todos. Me vais a permitir que mis primeras palabras sean de eterno agradecimiento a la que para mí ha sido mi mayor descubrimiento desde que me adentré en la política local de Villacarrillo hace ya más de 10 años. Una mujer tremendamente generosa, una mujer que se ha redescubierto a sí misma en estos últimos años. Una mujer que entró con mucho miedo e incertidumbre, pero que tenía una ilusión arrolladora. Hoy puedo decir que afortunado fui por haber comenzado caminando juntos. Alba Márquez Peralta. Una mujer sin miedo, con una capacidad para sobreponerse ante los problemas increíbles. Una mujer que es todo corazón hacia los demás. Persistente, constante y única. Contigo hemos aprendido todos un poco más. Quieres a Villacarrillo, tu pueblo, como poco. Y lo mejor de todo es que lo has demostrado aquí y en todos los lugares en los que has estado. Aquellos miedos, aquella incertidumbre del comienzo, ya ha desaparecido. Ahora ya sabes el enorme valor que tiene. Comunicadora, trabajadora y tremendamente humilde. Ha sido un honor, primero, descubrirte y, segundo, haber podido formar parte de tu equipo. El camino de la vida te trajo con nosotros hace unos años. Ahora el camino sigue otra senda. Ahora te toca a ti seguir creciendo. Y quién sabe dónde estará el próximo encuentro. Gracias por todo, compañera y amiga. Decía Adolfo Suárez que la vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Cuando dudes, elige siempre la difícil. Y esto es justo lo que hicieron ellos. Todas aquellas personas que iniciaron la andadura del Partido Popular de Villacarrillo al comienzo de nuestra democracia, cuando todo era tremendamente difícil. Que se lo pregunten a personas como Toni Crespo, Miguel Camacho, Julián Gilaber, Ángel Castillo, Nona, Joaquín o nuestra compañera Maricruz, aunque no está ya entre nosotros. Fueron muchos los que eligieron ese camino difícil sabiendo el sacrificio que suponía y que aún así lo afrontaron sin miedo. Y gracias a ese sacrificio, hoy estamos aquí. Cuando me senté a escribir estas líneas, me hice la siguiente pregunta. ¿Por qué estoy hoy aquí? Yo pertenezco a la generación de los años 90. España en aquellos años tampoco pasaba por su mejor época. Hacer política en aquellos años significaba señalarte y vivir con el miedo a que una bala te atravesara la cabeza. ¿El motivo? Hacer política. Defender unos valores, una sigla. Da igual, de izquierda o de derecha. Los que nacimos en los 90 aún guardamos en nuestra memoria episodios muy dramáticos de nuestra historia como sociedad y como país. ¿Qué puedo decir de todos aquellos que realmente vivisteis aquella época en primera persona? Solo puedo expresaros mi mayor respeto por vuestra valentía, porque hacer política en aquel momento te costaba la vida literalmente. Entonces, la libertad se pagaba muy cara. Hoy, todo eso ha pasado. Pero honestamente, para quienes vivimos aquellos años de violencia política aún siendo pequeños, es inevitable sentir todavía aquella sensación de incertidumbre y de miedo. Por suerte, la política de hoy es radicalmente diferente. Hoy los miedos son otros y probablemente no tengan nada que ver con la política.
Hoy no existe el miedo a representar nuestros valores, ni tenemos miedo a defender nuestra idea. Hoy nos podemos expresar por donde queramos y como queramos. No hay miedo, hay libertad. Libertad para pensar, libertad para escribir, libertad para opinar, libertad para querer, libertad para escuchar, libertad para vivir. Y todo esto es el resultado de las tantas y tantas personas que han formado parte del Partido Popular de Villacarrillo a lo largo de su historia. Desde los que aparecían en las listas, como aquellos que preferían aportar y trabajar en silencio desde dentro. Hoy el Partido Popular de Villacarrillo es una gran familia llena de personas que aportan experiencia, sabiduría, juventud, trabajo, frescura, fuerza, generosidad, compromiso, lealtad y sacrificio. Y todos con una sola premisa: construir un Villacarrillo, un Mogón, la agrupación de Mogón, la Rotura, la Caleruela y la Sierra de las Villas, con más futuro y con más oportunidades. Tenemos la suerte de formar una familia en la que no se pregunta ¿y tú de quién eres? ¿O tú qué votas? Nada de eso. Aquí la pregunta que te hacen es ¿qué puedes hacer tú por Villacarrillo? Y de eso es de lo que se trata. Vivimos en un pueblo donde lo importante son las personas, no los intereses personales ni los ideológicos. Aquí lo importante es ayudarnos los unos a los otros, colaborar entre todos para llegar a ser los mejores y, sobre todo, respetarnos. Este, para mí, es el mayor ejercicio de libertad que hacemos día a día. Por eso me siento muy orgulloso de estar hoy aquí, de tener la oportunidad de poder compartir con vosotros este momento, de poder contaros esta noche que vamos a presentar una candidatura extraordinaria de personas únicas que tienen unas ganas inmensas de trabajar por nuestro pueblo como nadie. Mujeres y hombres que representan el Villacarrillo de hoy y que tienen muy claro cómo debe ser el Villacarrillo del mañana. Y todo de la mano del capitán de este gran equipo, Paco Miralles. Perdonad por el tema. Hay un proverbio que dice: una persona es tan buena como lo sea su palabra. Y a mí me gustaría valorarle así, porque su mayor compromiso es su palabra. Porque si Paco te dice que te va a ayudar, te ayudará. Si Paco te escribe, se interesa por ti, es porque de verdad le importa. Si Paco da la cara por ti, es porque confía en ti. Quizás sea este su mayor secreto. Paco es tal y como se ve. Isa Campo decía hace unos días que es como si fuera el padre de esta gran familia. Y le doy la razón. Pero no solo con las personas que forman esta gran familia, no. También es así con todas las personas que cada día le cuentan sus problemas. Porque no descansa hasta solucionarlos. Apenas duerme. Quienes le conocemos sabemos que para él no hay fines de semana, ni días libres, ni puentes, ni vacaciones. Para él, lo más importante es su pueblo y sus vecinos. Y es que una cosa es contarlo y otra bien distinta es vivirlo. ¿Verdad, Paco? Paco Miralles se ha convertido en un referente para muchos, para muchos pueblos y para muchas personas. Y eso dice mucho de cómo es su forma de ser y de trabajar. Pero el auténtico y el original lo tenemos aquí en Villacarrillo. Y eso también es una suerte. Antes de terminar, quiero daros las gracias a todos por estar esta noche aquí. Y también quiero dar las gracias a todas esas personas que no se ven, que están detrás de todo esto y que no formamos parte de candidatura, ni lista, ni nada, pero que aportan de una forma callada todo su valor y su esfuerzo por hacer crecer cada día esta gran familia y este gran equipo. Ahora, todos los que os presentáis a esta candidatura,
os toca seguir construyendo nuestro pueblo. Villacarrillo, Mogón, Arrotura, Agrupación de Mogón, La Caleruela y la Sierra de las Villas. Ahora es vuestro momento. Muy buenas noches. Nuestros compañeros del Partido Popular. Con ello el camino es mucho más bonito y también mucho más fácil. Y con ello queremos seguir también escalando montañas. Así que una vez más agradezco la presencia aquí de nuestro presidente provincial, Eric Domínguez, Maribel Sánchez, Trinidad Ruz, Soledad Aranda, Yolanda Sáez y Ángeles Isaac. Y además todos los candidatos y compañeros que están esta noche aquí para arroparnos. Muchísimas gracias. Antes de dar paso a las intervenciones políticas, queremos compartir con vosotros algunos mensajes que nos han enviado, así que vamos a verlo. Hola a todos. Una pena para mí no estar en un acto tan querido, tan deseado como compartir la presentación de mi amigo Paco, nuestro gran alcalde. Paco Miráñez es uno de los alcaldes más queridos de Andalucía del Partido Popular. Me encanta siempre compartir con él los huecos de los momentos, especialmente los taurinos, que tantas veces coincidimos de esos alcaldes que lo ven moverse por toda Andalucía defendiendo a la tauromaquia, ejerciendo de gran deportista, pero sobre todo de gran político. Y yo hoy quería haber estado allí, pero no me ha sido posible. Quiero felicitarte, Paco, por tu gran trabajo, por tu cercanía, por tu simpatía, por ser una persona tan accesible, pero sobre todo una persona tan eficaz que ofrece tantas soluciones a los problemas de los ciudadanos. Alguien que trabaja sin descanso, está permanentemente volcado en el municipio y haciendo que el Lobo de Carrillo se convierta en un municipio de vanguardia, de progreso, que resulta cada vez más en riqueza económica y en bienestar para tus vecinos. Felicidades por ese gran trabajo. Tienen junto a ti una gran labor desarrollada. Desde ese centro de experimentación ADLAB en Villacarrillo, soy pionero en el vuelo de drones y hemos visto cómo desde allí los primeros parotaxis surcaban ya los cielos de su mar de Olivos. Algo impresionante desde Villacarrillo, ¿no? Quiero destacar actividades tan importantes como una cooperativa del Pilar, que es la fábrica de aceite de oliva más grande del mundo, con la que contáis allí. En fin, Paco, yo creo que hay una gran simbiosis de progreso con el trabajo que tú haces y también el apoyo que desde la Junta de Andalucía está recibiendo de la mano de Juanma Moreno. Tu reivindicación constante en favor de tu pueblo y de tu gente está haciendo que la Junta de Andalucía se vuelque en el gobierno andaluz, como lo hemos hecho en los últimos años, 17,5 millones de euros invertidos en el municipio a través de diferentes proyectos que tú has liderado. Ese centro de salud modernizado de forma integral, con más de 1 millón de euros de inversión. Hemos logrado apostar por mejorar la carretera que comunica con Mogón y también las que conectan con el Parque Natural de Cazorla, la Segura y la Villa. Además, ahora se han ejecutado las obras en el traversal de las villas, una vía forestal que es una reivindicación histórica de toda la comarca, que gracias al gobierno de Juanma Moreno pues se ha hecho una realidad con inversión de 2,8 millones de euros de la ENTI de Jaén. También sabemos que están en marcha muchos otros proyectos. Tú generas progreso, tú generas futuro. Ojalá estuviera allí para darte un abrazo, pero al menos hoy que nos lo permiten en la vida digital, a la que tú también tanto estás asesinado, yo te quiero decir, querido Paco, que eres muy grande y que estás haciendo muy grande, tal vez más grande, a un pueblo que quiero mucho como en Villacarrillo. Enhorabuena, mucha suerte y todo el apoyo del gobierno de Andalucía.
Cuando hay ilusión, cuando hay ganas, cuando hay cercanía, se consiguen todos los retos. Y por eso Paco Miralles va a volver a ser alcalde. Yo quiero mandarte un abrazo enorme a ti y a todos los vecinos de Villacarrillo. Hoy no he podido estar con vosotros y con toda la familia del Partido Popular en el Teatro Coliseo, pero sé que es un día súper especial. Paco, te deseo que sigas por ese camino de vocación y de éxitos en la política local, que sin duda es la más importante. Un abrazo. Queridos compañeros, os envío este pequeño testimonio para trasladar mi apoyo incondicional a Francisco Miralles, que el 28 de mayo va a ser reelegido, no tengo dudas, alcalde de Villacarrillo al frente de la lista de nuestro partido. Francisco, sé que cuentas con una holgada mayoría absoluta en tu ayuntamiento y te felicito, y como sabes eso me gusta. Y en el PP, eso sí, aspiramos a lograr mayorías holgadas, aunque no sean tan rotundas como la tuya. Te prometo que yo haré todo lo posible porque el Partido Popular logre también a nivel nacional una mayoría amplia que nos permita gobernar y devolver la dignidad a nuestro país, la ilusión a nuestra gente, y para ello será fundamental la aportación de todos, y sin duda la aportación de Villacarrillo, de Jaén y de toda Andalucía. Cuento con vosotros y también cuento con que mejores el 28 de mayo esos 12 de 17 concejales que tienes ahora. Hay que superarse siempre. Tienes equipo para hacerlo y tu gestión te avala para lograrlo. Esperamos un gran resultado en toda Andalucía y, por tanto, en Jaén. Sabemos que vamos a tener ese gran resultado en Villacarrillo. Os animo hasta el 28 de mayo a no dar un balón por perdido, y os digo, aunque llevemos mucha ventaja, no deis un balón por perdido, juzgadlo todos y poned a disposición toda vuestra fuerza y todo vuestro ánimo para toda la provincia de Jaén, para toda Andalucía, dando un ejemplo de resultados el 28 de mayo en Villacarrillo. Insisto, un abrazo a todos y mucho ánimo, y a ganar. Por vuestro apoyo y cariño, y sin duda por habernos acompañado también de esta manera. Y como no podía ser de otra forma, a continuación toma la palabra el presidente del Partido Popular en nuestra provincia, Eri Domínguez. Buenas tardes, siempre me toca bajar el micro, normal, estoy acostumbrado, pasa nada. Bueno, qué equipazo y qué ambientazo, alcalde, jolín, candidato, qué ambientazo, de verdad, enhorabuena. Mira, antes de centrarme en vosotros, sí voy a decir una cosa porque creo que merece la pena. Alba, ¿dónde estás? Levántame la mano que te vea. Vale, pues escúchame, me han dicho por ahí que si estaba disponible para el Partido Popular de Málaga, le he dicho que no. Que todavía tu corazón pertenece a Villacarrillo, así que sepas que igual saltamos de Paco a Paco y pasamos de Paco Miralles a Paco de la Torre, ya lo veremos, pero que sepas y entiendas que en el PP siempre tendrás tu casa. Y vamos a ir rápido porque aquí los protagonistas sois vosotros, y a mí, como siempre me enseñan a romperme los protocolos, y soy así, además soy un tipo raro en el PP, pues Paco, me vas a perdonar, pero yo me salto los protocolos y de segunda a tercera fila hacia atrás, ¿verdad? Que los niños bonitos estamos hartos de palmas, yo se lo voy a dar a tus vecinos que están aquí apoyando esta candidatura. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, veréis, no quería Paco que contase lo que voy a contar, pero me veo la obligación de contarlo porque si no, no sería yo. Y es que muy poca gente sabe cómo se elige un candidato en el Partido Popular, y aún menos cómo se elige un candidato como Paco, que ya viene de ser alcalde. Y uno puede pensar que esto ya viene hecho, per se. Y no es así, no viene hecho per se. Entonces, bueno, pues hay que convencer, hay que pasar unas pruebas muy duras, muy duras, muy duras, que yo he puesto aquí en el partido, pero que Paco las ha superado y os voy a contar cómo las ha superado. Estaba yo en la sede, en San Clemente, en la sede del Partido Popular. Estaba, recuerdo ese día, con Trini, con nuestra directora general, a la que ya aprovecho para dar la bienvenida.
trabajando unos temas de salud. Me parece que además estábamos trabajando con el tema de tu centro de salud. Y resulta que me empieza a vibrar el móvil y me dice Trini que lo coja, que no pasa nada, que lo atienda. Digo, no, estamos trabajando, lo cojo después. Me vuelve a sonar y entonces me dice Trini, igual es importante. Le doy la vuelta a la pantalla, Paco Miralles Pepe. Digo, bueno, pues el alcalde se lo cojo. Paco, dime. Dice, oye, ¿estás por la sede? Digo, sí, estoy con Trini. Dice, oye, ¿puedes bajar y nos tomamos un café que tengo una cosa que decirte? Bueno, me pilla, venga, sí. Le digo a Trini, ¿te importa? Dice, no, no, vamos para abajo. Entonces nos fuimos para abajo y dice, y un cafelito rápido. Digo, venga, vale. Entonces le digo a Paco, mira, Paco, calle San Clemente número 15 bajo, cafetería La Marquetería, los mejores desayunos continentales de todo Jaén. Digo esto y lo quiero recalcar porque cada cuatro veces que lo digo, a la quinta me invitan a desayunar, por tanto, es importante que yo lo diga. Entonces recordaréis que ahí es San Clemente 15 bajo, La Marquetería, allí nos vemos y tomamos un cafelito y ahí que aparece el bueno del alcalde, de Paco, y me dice, mira Eric, yo sé que tú en Villacarrillo lo tienes claro porque contamos con tu apoyo y así es, pero yo he venido a convencerte como el que más, porque eso demuestra la ilusión y las ganas que tengo por seguir al frente de este proyecto en Villacarrillo. Y pues tú dirás, la camarera que venía, Paco, si te acuerdas. Dos cortas con leche fría y azúcar moreno, ¿verdad? Fue lo que pedimos. Y el bueno de Paco que me dice, Eric, con tres razones te voy a convencer para volver a ser candidato en Villacarrillo. Primera razón que te pongo, encima de la mesa. Yo quiero seguir siendo el alcalde en Villacarrillo el próximo 28 de mayo. Porque si sigo siendo alcalde el próximo 28 de mayo, el único carné de identidad que va a hacer falta en Villacarrillo para cualquier problema que tenga un vecino va a ser el carné de identidad. Ni el del PP, ni el de Vox, ni el del PSOE, ni el de Jaén Merece Más, ni ningún otro partido. Con el carné de identidad, cualquier problema que tenga un vecino se va a arreglar. Y bueno, pues primera razón, que es muy buena, y con la que yo ya empiezo bien. Bueno, el bueno de Paco, que iba a darme la segunda razón cuando viene la camarera, acordaros, calle San Clemente 15 bajo La Marquetería, con los dos cortados, con la leche fría y el azúcar moreno. Como la primera razón era tan buena, le digo a la señora, llévese el azúcar moreno, traiga azúcar normal, porque esto parece que pinta bien. Resulta que Paco me dice, segunda razón, Eric, venga, dime. Dice, mira, yo creo que mis vecinos no saben dónde está la Diputación Provincial de Jaén. Yo creo que no. Muchos de ellos no. Creo que tampoco saben muchos de ellos dónde está la Junta de Andalucía y ni mucho menos creo que sepan dónde está el Gobierno de España. Pero yo creo que mis vecinos sí saben dónde está el despacho del alcalde en su ayuntamiento de su pueblo. Y sí sé que mis vecinos saben dónde está el despacho de cada uno de los concejales de su pueblo. Por tanto, amigo Eric, cada vez que tengo un problema, yo como alcalde y mi equipo de concejales le va a solucionar el problema al vecino. Y si no sé solucionarlo, descuelgo un teléfono, molesto a quien tenga que molestar hasta que llegue a la solución del problema. Digo, madre mía, menuda dos razones que me da este hombre. ¿O va bien la cosa? Bueno, yo ya me estaba viniendo arriba y recordaréis que viene la camarera, acordaros, calle San Clemente número 15 bajo La Marquetería, y viene con los dos cortados con la leche fría. Recordad que habíamos cambiado el azúcar moreno por el azúcar normal. Y cuando viene la muchacha, pues ya, venido arriba por la segunda razón, digo, trate dos tostadas con aceite y tomate, que creo que hoy no lo hemos ganado. Dos tostadas, se va la mujer tenemos marea, se va la mujer, y Paco que dice, tengo una tercera razón, un tercer argumento que darte. Digo, tú dirás. Y me dice el bueno de Paco, pues mira, te quiero pedir perdón. Perdón a mí, ¿por qué? Si no me has hecho nada. Me dice, mira, Ari, porque yo, si me aceptas el tercer argumento, es que a partir del 28 de mayo, y como viene siendo costumbre en mí, estoy muy orgulloso del partido en el que milito, pero no va a ser el PP el principal motivo de mi alegría si soy alcalde el próximo 28 de mayo. Digo, no, Paco, ¿entonces qué va a ser? Me dice, mira, primero va a ser Villacarrillo, segundo va a ser Villacarrillo y tercero va a ser Villacarrillo. Digo, hola, vaya a tener razones. Pues ya está, venga, hala. Total, me agacho, yo siempre voy con mi mochila a hombros porque llena de candidaturas, porque uno no sabe cuándo pasea, cuándo se puede encontrar un candidato. Entonces los tengo en la mochila y ya que me agachaba a abrir, ¿verdad? Trini, que ya me iba a dar el boli para firmar, Paco que me coge la mano y me dice, no, no, si esos son los tres argumentos, te voy a dar tres motivos más. Digo, sí, la mujer que viene con los dos cortados con leche fría, azúcar normal porque el moreno lo habíamos quitado y las dos tostadas con aceite y tomate. Claro, a la mujer le decimos, mira, yo ya con estas tres razones, llévate las tostadas, estate dos palmeras de chocolate, que hoy yo creo que podemos tirar una canita al aire. La mujer ya nos miraba con una cara a Paco, pero en fin, la ocasión lo merecíais, que se va otra vez. Recordar, calle Marquetería, o sea, calle San Clemente número 15 bajo La Marquetería. Bueno, y entonces me dice Paco, mira, Eriquilla, para rematar, si con todo esto no te he convencido, te voy a dar tres razones más. Si hoy firmas la candidatura que te traigo con mi super equipo que a continuación vamos a conocer, te prometemos que no solo de aquí al 28 de mayo, sino que los próximos cuatro años y hasta que nuestro pueblo quiera,
vamos a dar a nuestro pueblo todo nuestro mayor trabajo, todo nuestro mayor esfuerzo y todo nuestro mayor corazón. Digo, Paco, ya eres candidato más convencido. Papeles y afirmás que ya tenemos candidato en Villacarrillo. Paco, tienes todo nuestro apoyo. Todo nuestro apoyo. Y por si alguien se lo estaba preguntando, sí, nos comimos las palmeras de chocolate y nos bebimos los cafés. Que yo sé que luego eso queda ahí y claro, no se puede quedar con él. Pero fijaros, eso es así. Y es así porque no todo el mundo tiene la suerte de tener en su partido personas como Paco y su equipo en Villacarrillo, que representan y simbolizan lo que nosotros hacemos en Jaén y queremos hacer en Jaén, que es ese concepto de familia, sí, también en la política, familia. Porque yo creo que en todas las familias suceden cosas, no hay problema, pero estamos para arroparnos, protegernos, mimarnos y cuidarnos. Y no es ni más ni menos, Paco, que lo que tú haces cada día con toda la gente que está aquí sentada de segunda y tercera fila hacia atrás y mucho más que no han podido venir, pero que estoy seguro que tendrá su apoyo. Por tanto, vamos a replicar eso que tú haces cada día con el resto de municipios para poder llegar a lo mismo que tú tienes, que es ese corazoncito azul aquí en tu pueblo. Y digo esto porque al final también es importante lanzar un par de mensajes que tú haces aquí que yo quiero hacerlo. Mirad, con el apoyo a Paco en Villacarrillo y a su equipo, pues también van a pasar otras cosas. Vamos a darle el apoyo a Paco, pero también vamos a darle el apoyo para quitar al otro Paco. ¿Y quién es el otro Paco? Pues el otro Paco es el actual presidente de la Diputación Provincial de Jaén, que desde 1979 está gobernada por el mismo color. Esto no es ni bueno ni malo, esto es que no debería de ser. Gobierne quien gobierne, del PP, del PSOE, me da igual, 43 años al frente de una administración, a veces da para que pasen cosas que no son tan agradables. Por tanto, yo creo que es bueno cambiar, abrir ventanas, oxigenarla y que pase el aire. Y si de aquí a 4 años no se ha hecho bien, volvemos a cambiar y no pasa nada. Para que eso que hace Paco aquí de no pedir el carné, lo hagamos en la Diputación Provincial de Jaén y que no haya alcaldes de primera y alcaldes de segunda, sea cual sea su color, sino que sean atendidos todos con la misma honestidad, dignidad y transparencia como se atiende a cualquiera, sin importar de qué siglas viene. Y también es importante para que hagamos cosas como que en 40 años aquí no se le ha ocurrido nunca al Partido Socialista hacer, pero que nosotros sí la vamos a hacer. Esta es una tierra eminentemente rural y tú lo sabes bien aquí, que tienes una porción con ese Jaén Copa aquí tan bonita que tienes, que es por cierto la cooperativa que más kilo de aceite moltura. Bueno, pues nosotros el 28 de mayo, Paco, y siguiendo tu ejemplo y además porque lo hablamos en una reunión tú y yo, vamos a poner, si el próximo 28 de mayo tú eres alcalde y yo presidente de la Diputación, la delegación de área exclusiva de olivar y aceite de oliva, para que nuestro diputado en exclusiva no tenga otra cosa mejor que hacer que dedicarse a cuidar lo nuestro. Ninguna otra cosa más. 4 años, cada día, cada semana, cada mes, dedicado a eso. Y es así, y es importante decirlo en una tierra como Jaén. Y para finalizar, porque no os voy a cansar, verás, Paco y todo el equipo, todo el mundo, le guste o no, tiene una mochila. Todo el mundo. Hay quienes en su mochila llevan el peso de un tal Pedro Sánchez y un tal Paco Reyes, y hay quien en su mochila lleva el peso de un tal Alberto Núñez Feijóo y un tal Juanma Moreno. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Muchas gracias. Y para terminar, deciros una cosa. Si alguien cree, como decía el presidente, con toda la humildad del mundo, Paco, que el límite está en el cielo, como dije en la convención, recordarles que porque hay huellas en la luna. Con todos vosotros, el super equipo de Villacarrillo, del que me siento tan, tan orgulloso. Muchas gracias por invitarme. A continuación, me gustaría pedir que nos acompañara al escenario Maribel Sánchez, portavoz del Partido Popular de Andalucía. ¡Guau! ¡Qué bonito se ve desde aquí, Paco! ¡Enhorabuena! ¡Qué bonito se ve este teatro! Bueno, buenas noches a todos. Yo estoy encantada de estar en Villacarrillo. Tengo que reconocer que es la primera vez que estoy en este maravilloso pueblo y tengo que reconocer que vengo pues con los ojos llenos de vida, de belleza, de esta tierra tan bonita. He venido directa de Sevilla, pero qué bonita tierra, qué bonita tierra, qué orgullo, ¿no? Que para sentirnos ese orgullo andaluz que está sacando también, que le estamos sacando luz desde el gobierno de Andalucía. Bueno, mi nombre es Maribel Sánchez Torregrosa, yo soy almeriense,
de pueblo. Vivo en Huerca Lovera, un pueblecito de 20.000 habitantes, y para que todos se sitúen, a 20 kilómetros del mar y a 20 kilómetros de la región murciana. Y a nuestro presidente, el presidente de la Junta de Andalucía, pues hace cuatro meses, decidió que quería que esta voz le diera voz al Partido Popular de Andalucía. Y para mí es un orgullo inmenso poder dar voz a un partido que está transformando esta tierra. Un partido que tiene al frente un hombre que lo vais a reconocer muy fácil, que es un hombre que tenéis todos los días en la calle de vuestro pueblo, que es Paco. Paco Miralles. Yo esta tarde que he estado con él, es verdad que hemos hablado por teléfono, con los compañeros, con todo, y que habíamos tenido ya varias conversaciones, hoy después de ver lo que estoy viendo aquí, es el Juanma Moreno de Villacarrillo. Y Juanma Moreno es el alcalde también que tenéis aquí, en el presidente de como vuestro alcalde. Es el símil perfecto. Personas comprometidas en mayúscula con su gente. Personas que creen en su tierra. Personas que están 24 horas con la obsesión de hacer grande su tierra. Honestas, humildes, que miran a los ojos normales, que no quieren privilegios. Y ese es el orgullo de pertenecer a la gran familia del Partido Popular, como decía vuestro presidente Erick Domínguez. Paco, el presidente me ha mandado aquí porque de verdad que se ha quedado con mucha pena en esa agenda institucional de este Portugal acostado, que somos un Portugal acostado, de no poder estar. Y me ha mandado y me ha pedido que te dé ese abrazo a ti, a la magnífica candidatura que te acompaña, y que te diga que seguimos trabajando por Villacarrillo, por Jaén, que seguimos apostando con esos proyectos tan importantes que ha expuesto aquí Antonio Sanz. Y que ahora profundizaré un poquito. Me voy a mirar el tiempo porque los portavoces solemos hablar más de la cuenta para no pasarme de la línea. Pero me vais a permitir que, es verdad que es la primera vez que vengo aquí a Villacarrillo, pero me he tropezado con grandes amigos. Me ha encantado ver a Ángela Isaac, que coincidimos en el Parlamento hace unos años, una persona comprometida y luchadora por su tierra. Me ha encantado ver a Trini, la directora general. En la anterior etapa yo tuve la oportunidad de ser delegada del Gobierno en Almería y también trabajamos mucho, luchamos mucho con el COVID. A mi amiga Yolanda Sáenz, una jiennense trabajadora, luchadora a tope. A Soledad Aranda también, incansable. Pero me tengo que parar un segundico en Erick Domínguez. Erick Domínguez, yo hace muchos años que lo conozco y ahora tengo el privilegio de ser compañero en el Parlamento de Andalucía. Parlamentario diputado por Jaén, diputada por Almería. Y tengo el privilegio de estar con él. Y la fuerza que veis en Erick, esa entrega, esa lucha, la transmite a diario en el Parlamento. Es un compañero que todo el mundo quiere tener al lado. Es el que le dices que tiene un problema, una comparecencia, y él te la quita. Es rápido, además del que da soluciones rápido. Y esa fuerza y esa entrega es la que quiere plasmar en Jaén. Y que sepáis una cosa, no suelta de la boca Jaén. Es decir, que gente de otras provincias queremos más Jaén por esa entrega y por ese cariño que siempre lleva Erick donde va. Así que Erick, no cambie, sigue así y pronto Jaén sabrá más de ti y más en primera persona. Muy bien. Bueno, importantísimo. Una persona, un alcalde, un candidato, por mucho que quiera hacer por su pueblo, por mucho que quiera, solo no se llega a ninguna parte. Y Paco, he visto en la candidatura que te acompaña ilusión, fuerza, he visto un equipo de gente que quiere tirar de su pueblo. Yo tuve la oportunidad en el 2011 de ser concejal de Huerca Lovera, 6 años de Hacienda y Empresa, y he reconocido en sus caras, pues aquellas caras, ¿no? De esa ilusión. ¿Por qué? ¿Por qué te metes en política en un pueblo? Pues porque quieres hacer mejor tu pueblo, porque quieres que tu hijo se quede en tu pueblo y no se vaya cuando sea mayor, porque te duele el pueblo de tus padres, porque quieres poner tu granito para ponérselo más fácil a tus vecinos. Y ese es el veneno de la política. Paco se quiere volver a presentar porque de verdad nadie se mete en política para que esperan que le reconozcan, que le digan, que le aplaudan, no. Pero cuando la primera vez, todos tenemos ese recuerdo en nuestra vida, yo lo tengo, la primera vez que uno se ve útil, que uno ayuda a un vecino, al problema más grande que él puede tener, que para ti puede ser muy pequeño,
El veneno que se te mete en la sangre cuando tú ves que le ha resuelto el problema a un vecino, eso es lo que te engancha a este mundo. Esa satisfacción personal que es solamente tuya. Entre tanto, no es todo tan bonito. Y hay muchas cosas que no sé, que se sufren, que muchas noches sin dormir, mucho sufrimiento por esas injusticias que ves que no puedes solucionar. Pero reconozco que mientras que la balanza de lo positivo, cuando uno suma por su pueblo, por su gente, sea mayor que las decepciones, pues ahí estamos. Y por eso está Paco Reyes aquí. Y por eso le acompaña a un equipo de gente comprometida, que quiere a Villacarrillo, que quiere hacer más grande Villacarrillo y que quiere luchar por su pueblo. Así que enhorabuena. Enhorabuena de verdad a todos. Y mirar, nosotros somos el partido, Paco lo ha demostrado aquí en Villacarrillo, somos el partido que damos la cara, somos el partido que prometemos y que cumplimos. Paco lo ha demostrado en Villacarrillo. Juanma lo ha demostrado desde el primer momento que llegó a la Junta de Andalucía. Juanma intentaban ridiculizar el proyecto de Juanma cuando estábamos en la oposición, cuando decía que si gobernaba esta tierra lo primero que iba a hacer era eliminar el impuesto de sucesión y donaciones. Y Juanma, a los 6 meses de ser presidente de la Junta de Andalucía, eliminó, bonificó, vamos a hablar con propiedad, bonificó al 99% el impuesto de sucesión y donaciones. Pero es que no ha sido la única vez que Juanma ha bajado los impuestos, lo ha bajado hasta en 6 ocasiones. No ha convertido a Andalucía de ser la que más asfixiada estaba en impuesto económico por la cora a ser la segunda comunidad de España con menos impuestos. Y gracias a ese escenario, gracias a esa fórmula que estaba inventada, que allá donde gobernamos bajamos los impuestos, pero por una regla clave de las matemáticas, estamos generando más inversión. Al asfixiar menos a la gente, aquí llega gente. Hoy en Andalucía hay más de 280.000 personas que han decidido venir a pagar su impuesto aquí. Muchos andaluces que se fueron a Madrid y que pagaban su impuesto en otras comunidades porque no permitían que el abuso de los gobiernos anteriores se quedaran con el sudor de sus padres o con el sudor de sus familias, como por ejemplo con el impuesto de sucesiones. Y así hemos seguido. Y a la misma vez hemos cumplido con Villacarrillo, alcalde. Nosotros dijimos que si llegábamos a esta tierra, nuestra prioridad iba a ser la sanidad. Y desde Villacarrillo, con esa remodelación integral del centro de salud, con ese más de 1 millón de euros, o con ese segundo equipo de urgencia, que parece que no hablamos de nada, pero que es clave, porque cuando sale la ambulancia por el centro de salud a una urgencia, si llega otro enfermo con una urgencia, pues no tiene ese equipo. Y hemos escuchado tus reivindicaciones y aquí hay otro segundo equipo de urgencia. Estamos obsesionados con la sanidad. Y por mucho que otros intenten lanzar bulos, aquí hay solamente un número. Yo es verdad que claro, es que no sé hablar sin decir un número. Estudié económica y no sé hablar sin decir un número, pero es que los números no se cuestionan. Mirad, nosotros en 4 años y medio, en estos 4 años desde el 2019 que llegamos hasta el 2023 que estamos, hemos invertido en sanidad 4.000 millones de euros más de lo que había. Nuestros presupuestos han crecido en 4.000 millones de euros, ha crecido un 40,5%. Y con el gobierno que heredamos, los presupuestos desde el 2010 al 2018 crecieron un 0,7%. Así es imposible. Ahora, nosotros hemos incrementado el presupuesto, 30.000 profesionales más, 1.500 millones de euros en infraestructura, 50 infraestructuras más entre centros de salud, remodelaciones, nuevos hospitales. Pero ahora yo tampoco estaría siendo realista si dijera que aquí está todo hecho. Hay muchos problemas hoy día en la sanidad y lo sabemos porque estamos en la calle, porque Paco está en la calle, porque Eri está en la calle, porque mis compañeros están en la calle y sabemos que hay que luchar con esas listas de espera. Sabemos que hay personas pendientes de una operación, personas pendientes de una consulta externa y esa es nuestra obsesión. Pero esa obsesión solamente se puede solucionar con dinero, con hechos, con infraestructura, con profesionales, subiéndole un 155 millones de euros que le hemos subido anualmente a los profesionales para que quieran quedarse en esta tierra, que en esta tierra ya se cuidan los profesionales, que eran los profesionales sanitarios más maltratados de la historia cuando llegamos a esta tierra. Y poquito a poco estamos haciendo camino y poquito a poco pues se está mejorando mucho, pero humildemente sí, lo sabemos, hay que mejorar, seguimos mejorando y por eso seguimos en esas mesas sectoriales con un
nuevo acuerdo que va a salir en breve para mejorar, seguir mejorando las condiciones a nuestros profesionales y poder seguir rebatiendo esas listas de espera. O, por ejemplo, tan importante en esta tierra, el agua. Esa obsesión por esta tierra, por el agua, el gobierno de Juanma Moreno lo está demostrando. Dos decretos de sequía, 141 millones de euros, el 70% ya ejecutado. Y la semana que viene se aprueba otro tercer decreto de sequía, 163 millones de euros. Con hechos, con hechos. Y nosotros solamente pedimos que el resto de administraciones, como el gobierno de España, que acompañe. El gobierno de España no puede ser que mientras que un gobierno autonómico, cuando sus competencias en el territorio andaluz solamente tiene el 33% de competencia en agua, ha puesto casi 300 millones de euros para combatir la sequía, y que por otra parte el gobierno de España no esté siendo leal con esta tierra y no le esté dando la cara a esta tierra, y ha puesto en el mismo tiempo que Juanma Moreno ha puesto los 300 millones de euros, el gobierno de España ha puesto 9,7 millones, no llega a 10 millones de euros en un único decreto de sequía. Nosotros no pedimos que le den a Andalucía lo que no es de Andalucía, nosotros pedimos que Andalucía es el territorio más grande de España, que Andalucía y los andaluces con sus impuestos se merecen un trato justo. Es lo único que pedimos, pedimos que acompañen, que sumen, y ahí es donde vamos a estar. Paco, importantísimo, transversal, esa vía transversal a las villas, ese eje transversal a las villas, esos casi 3 millones de euros, ese proyecto que cuántos años llevaba pidiendo Villacarrillo. Pues como ha tenido un gobierno que escucha, un gobierno que atiende, que se preocupa, que a los problemas complicados los resuelve, pues hoy ese proyecto se está ejecutando, algo que se ha pedido tanto para conectar las villas con la Sierra del Segura, con esa, a través de esa vía forestal. O la agricultura, importantísima en esta tierra. ¿Qué es lo que necesitan nuestros agricultores también? Pues esos caminos rurales en los que aquí se ha invertido más de 700.000 euros y en los que seguimos escuchándote esas necesidades para seguir potenciando y ayudando. Si mirar, Paco, por mucho que quiera hacer, aquí los que crean futuro, los que crean empleo y los que crean vida a Villacarrillo, sois todos vosotros. Los agricultores, las empresas, las cooperativas, cooperativas, por cierto, líderes a nivel mundial. Esas cooperativas que hay aquí en este pueblo que están llevando el nombre de Villacarrillo y de Jaén por todo el mundo. ¿Qué os han regalado vosotros? Si vosotros lo único que queréis es que no os pongan problemas, que no os pongan problemas, y en eso es en lo que estamos. Uy, ya he mirado el tiempo, se acabó. Mirar, ni por Paco, ni por Eri, ni por la candidatura, ni por nadie, por vosotros, por Villacarrillo. Hoy más que nunca os interesa apoyar a Paco, porque se va a dar una circunstancia en Villacarrillo que no se ha dado y que no se va a dar en la historia. Villacarrillo va a tener un alcalde del Partido Popular con vuestro apoyo, porque sabéis que hay una buena persona, que es una persona entregada y que, como bien ha dicho Eric, que aquí el único carné que vale en Villacarrillo es el de identidad. Vais a apoyarlo, no me cabe la menor duda después de lo que he visto, de las sensaciones que me llevo, de lo que he visto en la calle. En Andalucía tenéis a Juanma Moreno, un Juanma Moreno que le disteis una oportunidad en el 2018 y que, como habéis visto que es un Paco Miralles, pues hace muy poquito le disteis una mayoría absoluta para que siga trabajando por esta tierra. Tenéis a Eric luchando a tope, que vamos a por toda, Eric, vamos a cumplir ese sueño de tener la Diputación Provincial de Jaén, no por nada. No por nada, yo tengo 43 años, ya nos estamos volviendo un poco cascorros, ¿no? Vamos a cambiar un poco de aire, después de 43 años los mismos en el mismo sitio, vamos a darle un poco de aire. Y luego, la clave, el lazo de la tarta, Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo, en diciembre, va a ser el presidente de todos los españoles. Sí o sí, no nos queda otra, o se convierten en este país en una Venezuela, porque en este país, con Pedro Sánchez, por desgracia, no son políticas socialistas lo que se están haciendo, son políticas comunistas, y nos convierten la España de nuestro hijo en una Venezuela, no lo dudéis. Así que, por salud, necesitamos a Feijóo en Madrid, a Eri en la Diputación, con Juanma en la Junta y Paco al frente de Villacarrillo, os vais a salir del mapa. Muchísimas gracias de corazón por vuestro cariño, por vuestra acogida. Apostemos por la ilusión, la solvencia y la experiencia de un equipo que ama a Villacarrillo y que quiere lo mejor para su pueblo y su gente. Buenas noches, Villacarrillo. Gracias.
Llega el momento más importante de la noche, la presentación de las personas que integrarán la candidatura a las próximas elecciones municipales. La presentación de un equipo dispuesto a seguir construyendo el Villacarrillo de todos. Un equipo comprometido, honesto, ilusionado. Un equipo que trabajará por y para todos vosotros. 23 hombres y mujeres que desde hoy se dan la mano con la firme intención de seguir haciendo de este rincón de las villas un lugar de bienestar, un referente provincial, un municipio próspero y competente. Con el número 23 nos encontramos a mi fiel compañera, la persona que comparte aquí conmigo el atril, los sentimientos y las emociones. Ella es Alba Márquez Peralta. Alba es una persona agradable, culta, preparada, comprometida con sus ideales y con todo aquello que se propone. Alba, que ha compartido concejalía la legislatura que ahora termina y que ha dejado el listón muy, pero que muy alto, difícil de superar. Alba, que por asuntos personales se va a alejar en cuerpo de nosotros, pero que siempre permaneceremos unidos con el alma y el corazón. Alba, toda la familia de Populares Villacarrillo, te damos las gracias por tu dedicación, por tu entrega y por tu compromiso. Muchas gracias. No tenemos palabras casi para definir a nuestro número 22. Él es Julián, Juli Gilabert. Juli ha sido un referente para nuestro partido a nivel local y a nivel provincial. Ha sido una vida dedicada a la política, a mejorar la vida de sus vecinos. Él ha sido un luchador incansable en los buenos tiempos y aquellos que fueron también tan largos en los que la soledad y el fracaso electoral nos arrasaban. Juli siempre se ha mantenido en pie, enarbolando nuestra bandera, impidiendo que desfalleciera. Juli fue el presidente del partido desde tiempo inmemorial, fue alcalde de nuestra ciudad y hoy día sigue siendo nuestra luz y nuestra guía. Juli, muchísimas gracias por acompañarnos y prestar tu imagen a este proyecto tan bonito. Alcaldesa pedánea de Arrotura, en donde has derrochado cariño, amabilidad y entrega. Dones que te han sido devueltos en forma de un gran amor por parte de tus paisanos y muy especialmente por las que tú, de forma cariñosa, llamas su abuelilla. Lidia va a realizar un gran cambio en su vida personal y se va a alejar físicamente un poquito de nosotros, pero seguirá participando y colaborando con esta gran familia en todo aquello que se le requiera. Lidia, mucha suerte y mucha felicidad en tu nueva vida. Sweet the streets I used to own.
¿qué os voy a decir de ella? Ella es una mujer súper preparada, trabajadora e incansable. Nuestra número 20 no es otra que Rocío Marcos Martínez, una gran compañera. Rocío ha estado al frente durante 2 legislaturas de concejalías como la de Salud, Educación, Mujer y Cultura, entre otras. Rocío, tu huella en cultura en el municipio de Villacarrillo ha sido imborrable. Los certámenes, los conciertos, los otoños de teatro, entre otros, han dejado un listón difícil de superar. Rocío da un paso al lado en pro de su vida familiar y profesional. A pesar de ello, siempre estará aquí, colaborando y participando con este ilusionante proyecto de gestión de nuestra localidad. Muchas gracias, compañera. En el 19, Silvia Moreno Gallego. Silvia es una persona muy joven, capaz, ilusionada y totalmente desinteresada. Silvia está siempre dispuesta a participar en el proyecto, en las listas y en todas aquellas tareas que se le encomienden. Silvia nos acompañó hace 4 años y vuelve a hacerlo ahora. Muchas gracias, Silvia, por tu colaboración. En el número 18, Eufrasio Millán Martínez. Eufrasio es una persona sencilla, trabajadora, humilde, amante de su familia, de su partido, de su pueblo y de su pedanía, la Caleruela. Eufra, como nosotros le llamamos, lleva ya 2 legislaturas representando y defendiendo los intereses de la Caleruela. Y lo hace con responsabilidad, con constancia, con ilusión, dejándose la piel y la vida en ello. Eufrasio, sabemos que es una tarea difícil, pero que a la vez muy satisfactoria. Muchísimas gracias por seguir formando parte de este proyecto. En el 17 está Daniel Santos Onsidí. Daniel, antes de nada, felicidades por tu recién estrenada paternidad. Daniel es una persona joven, sencilla y trabajadora que ha desempeñado con mucha dignidad y solvencia el cargo de pedáneo de Mogón en la actual legislatura, habiendo sabido mantener y acrecentar las tradiciones y el cariño de todos los mogoneros. Daniel, te esperamos para que sigas desempeñando la misma función en la presente legislatura. ¿Qué contaros yo de la número 16? Permitidme que os diga que es el regalo que yo me llevo estos 4 años. Ella es Yolanda Martínez Tello. Estoy súper emocionada porque de verdad que para mí ha sido un auténtico regalo compartir estos 4 años con ella. Yoli es la alegría de la huerta, es la alegría de esta familia. Pero además, ella es una mujer trabajadora, preparada, eficaz y comprometida. Yolanda ha desempeñado con eficacia, éxito y orgullo varias concejalías en la actual legislatura.
ha compaginado además su labor política con su labor profesional y su labor familiar, nada fácil, con muchísima responsabilidad y con ahínco. Yoli, siempre contaremos contigo para formar parte de esta gran familia y de este gran proyecto. ¿Qué se puede decir de Soledad en un acto de partido? Sole, que casi echó los dientes en la sede del partido. Sole, que gracias a un viaje de partido y mucho amor, se vino con un niño. Sole, que ha criado a su hija en la sala de comisiones del ayuntamiento. Sole, ¿cabe más dedicación y entrega? Soledad ha entregado toda su vida a trabajar por su pueblo, por su partido y por sus ideales. Soledad defiende a capa y espada por toda la provincia y la comunidad los intereses de todos los agricultores. Soledad, delegada territorial de la Junta de Andalucía, gracias por continuar en nuestro proyecto y acompañarnos en esta andadura. As the crowd would sing, now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed. En el número 14, Francisco Verbel Lozano, Paco, amigo Paco. Muchas gracias por tantos ratos buenos, por tantos momentos bonitos. Gracias por participar un año más en este proyecto. Paco, le ha ganado una gran batalla a la vida, de lo cual todos nos sentimos orgullosos y te deseamos ánimo y fuerza para seguir batallando. Eres un ejemplo a seguir para todos nosotros, un ejemplo de trabajo, de templanza, de serenidad, de superación. Paco, los vecinos de tu pedanía, Agrupación de Mogón, se sienten orgullosos de tenerte como su representante y así seguirás siéndolo una legislatura más. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a list. En el número 13, Alfonso José García Prieto. Alfonso es un joven comprometido con los demás, con una vocación de servicio público que lo lleva a trabajar y a preocuparse por el bienestar de los demás. Responsable y maduro. Además de ser un deportista apasionado, Alfonso es un hombre con muchas inquietudes, siempre buscando nuevas formas de crecer y aprender. En resumen, Alfonso es una persona ejemplar que inspira a los demás con su dedicación y con su entrega. Otra grandísima compañera, María Isabel Campos Torres. María Isabel es una mujer joven, seria, responsable, con un gran sentido del humor y de la ironía. Ha desempeñado la Concejalía de Medio Ambiente en la actual legislatura con un celo admirable. María Isabel ha formado, forma y seguirá formando parte de la gran familia de los populares de Villacarrillo. Estamos contigo y tú con nosotros
dentro de este gran proyecto. En el número 11, Laura Peralta Pérez. Laura es una joven maestra comprometida con la educación y los valores. Su dedicación hacia los demás es increíble. Laura es una persona tímida, pero su alegría es contagiosa. Siempre está animando y motivando a los demás. Laura es una persona bondadosa y empática, dispuesta a ayudar a los demás en todo momento. En definitiva, es una chica joven que transmite valores positivos y que es capaz de influir de manera positiva en los demás gracias a un gran corazón y a su pasión por hacer las cosas. En el número 10, Noelia Martínez Hernández. Noelia es una persona joven, muy preparada, muy formada y muy culta. Noelia es otra de las incorporaciones a este equipo y lo hace con ganas de aportar de forma altruista su granito de arena a este gran proyecto, que no es otro que el de mejorar la vida de los vecinos de nuestro municipio. Noelia, seguro que tus aportaciones serán muy valiosas y muy pronto darán su fruto. Muchísimas gracias por incorporarte a este proyecto. Te acogemos con los brazos abiertos y muchísima suerte en el desarrollo de tu labor. José Francisco López Salido. José Francisco, Pepe para los amigos. Pepe es un hombre de partido, de los de siempre, desde siempre. Pepe, cuando era joven, ya desempeñó la Concejalía de Juventud y Deporte, dejando el listón muy alto. Ahora, cuando es menos joven, ha desempeñado la concejalía de su especialidad, la de Obras y Servicios y Urbanismo. Pepe es una persona trabajadora, preparada, cualificada y competente. Todas las grandes obras y las pequeñas actuaciones pasan por tus manos y por tu mesa. Pepe, tus acciones son las que le dan vida al ayuntamiento. Pepe, gracias por seguir ahí, por tu obra y por tus aportaciones. En el número 8, Miguel Camacho Magaña. Miguel es un maestro de vida, el padre de esta maravillosa familia. Miguel se ha encargado de coser año tras año los presupuestos del Ayuntamiento de Villacarrillo, pasando por sus manos la mayor de las responsabilidades que se ejercen en la administración local. Su templanza, su honestidad, su integridad y su admirable dedicación a esta labor lo convierten en un hombre clave para el crecimiento de nuestro pueblo. Sin su trabajo sería casi imposible recorrer con firmeza este camino. Miguel ha sido el espejo en el que yo me miraría cada día de esta vida. Permíteme decirte, amigo, que yo caminaría una y mil veces contigo. That was when I ruled the world.
sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a string. En el número 7, Antonio García Martínez. Antonio, como cariñosamente lo llamamos, Antonio el Nuestro, o Antoñico, o sencillamente Antonio Carriles. Y es que Antonio no solo cuida de los carriles, es que los mima, manteniendo su estado como si fuera el salón de su casa. Antonio gestiona una red de caminos que es la envidia de toda la comarca. Antonio lleva ya 3 legislaturas al frente de la Concejalía de Agricultura y con esta que empezamos ya será la 4ª. Antonio va a ser el concejal más longevo al frente de una misma concejalía de nuestro ayuntamiento. Antonio, muchas gracias por tu trabajo, felicidades y suerte. Voy a saltar un poquillo el guión 2 minutillos porque necesito darte las gracias, Paqui, por agarrarme muy, muy, muy fuerte la mano desde el primer día, por ser una grandísima compañera, por ser generosa y porque sabes que te quiero muchísimo y que todavía nos quedan muchas cosas que vivir juntas. En el número 6, Francisca Hidalgo Fernández. Paqui es una mujer trabajadora, eficaz, incansable, incombustible. Aquí pone casi imprescindible, pero yo diría que imprescindible. Si el problema es social, allí está Paqui. Si es de empleo, allí está Paqui. Si es de trabajo, allí está ella. Si es de festejos también. Si hay que atender a los ciudadanos, allí está Paqui. Y si hay que hacer un viaje, allí está Paqui. Y si hay que sustituir al alcalde, allí está Paqui. Paqui ha alcanzado casi el don de la ubicuidad en el ayuntamiento. Hoy en día no se entendería el funcionamiento del ayuntamiento sin Paqui. Paqui, te has convertido en el alma de este ayuntamiento. Y me encanta decirlo alto porque es la verdad. Gracias por tu trabajo, gracias por tu dedicación, gracias por tus desvelos, gracias por tu entrega y gracias por seguir compartiendo este nuevo e ilusionante proyecto. To let me in, shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever wanna be king? En el número 5, Inmaculada García Rodríguez. Inmaculada, la concejala de Anejo. Qué tarea tan difícil y tan agradable a la vez. Difícil porque hay que compaginar las necesidades y las demandas de 5 Anejos, cada uno con su propia idiosincrasia. Y agradable cuando se ve la satisfacción y el agrado en el rostro de los vecinos al ver los logros realizados. Inma vale para todo. Inma es una mujer fuerte, trabajadora, incansable, dialogante, comprensiva. Inma es la persona ideal para compartir este bonito proyecto de Villacarrillo desde la Concejalía de Anejo. Thank you.
Número 4, Carlos Javier Sánchez del Barco. Joder, Chicho, cuánto me hubiese gustado trabajar contigo. Me hubiese encantado. Nos lo hubiésemos pasado muy bien. Chicho es una persona del partido, de los de siempre. Chicho siempre ha estado ahí, en el partido, opinando, gestionando, elaborando programas, colaborando en el mantenimiento. Chicho, ha llegado el momento de dar ese paso hacia adelante en política activa, ese paso que tanto has esperado. Ha llegado el momento de poner todos tus conocimientos de agricultura, de teatro, de política, culturales y sociales, al servicio de la ciudadanía desde una concejalía. Muchísimas gracias por incorporarte a este ilusionante proyecto y mucha, mucha suerte en tu nueva tarea como concejal. Y María José de la Torre Ruiz en el número 3. Graduada en Trabajo Social, María José es una joven luchadora y trabajadora que ha logrado todo lo que tiene gracias a su esfuerzo y dedicación. Su personalidad extrovertida y sociable hace que sea muy fácil relacionarse con ella, siempre dispuesta a escuchar y ayudar a los demás. Su gran corazón la convierte en una persona muy humilde y protectora de aquellos que le rodean. María José es una mujer que irradia bondad y empatía, alguien en quien se puede confiar y que siempre está dispuesta a hacer lo posible por los demás. Y en el número 2, pues un grande. Él es Antonio, Antonio Acosta Hueso, o Polo, para los que lo conocemos bien. Polo es una persona joven, muy joven, preparado, culto, inteligente y con una gran experiencia, pues durante la presente legislatura ha sido el responsable de las concejalías de Juventud y Deporte. Ya lo dije públicamente una vez, él tiene un grandísimo talento y hoy me reafirmo. Él tiene un gran talento, una gran ilusión y un gran compromiso. Polo tiene una gran proyección de futuro y está llamado a hacer grandes acciones en pro del bienestar de sus vecinos. Polo, haz lo que sientas en el corazón y con el trabajo, el esfuerzo y el apoyo de todo este equipo se hará realidad el objetivo común de hacer cada día más fácil la vida de todos los ciudadanos de Villacarrillo. Te quiero mucho, amigo, compañero. Se sube al escenario el número 2. Sweet the streets I used to roam. Y en el número 1, Francisco Miralles Jiménez. Paco Miralles es un hombre excepcional, cuyo amor por Villacarrillo y Anejo le lleva a presentarse de nuevo como candidato a la alcaldía de Villacarrillo. Su entrega hacia los demás es innegable, siempre buscando maneras de mejorar la vida de sus vecinos. Paco es incansable y perfeccionista, con un liderazgo natural que lo hace destacar allá donde va. Su dedicación y compromiso con los valores de la Benemérita son dignos de admiración, lo que demuestra su lealtad y compromiso hacia el bien común. Siempre trabajando duro, ha demostrado su capacidad de superación y la importancia del esfuerzo constante.
Su amistad y compromiso con todos los vecinos de Villacarrillo es muy evidente, ya que siempre ha mostrado una gran cercanía y empatía hacia las necesidades de los demás. En definitiva, Paco Miralles es una persona excepcional, comprometida con el bienestar de su pueblo, trabajador, humilde y leal. Sus valores y principios son dignos de admiración, lo que le convierte en el candidato ideal para liderar Villacarrillo. Villacarrillo Mogón, agrupación de Mogón, la Caleluera, la Rotura y la Fresnadilla. Gracias por estar aquí. Gracias, presidente Eri Domínguez, bienvenido a tu pueblo, Villacarrillo. Gracias, portavoz del Partido Popular en Andalucía, Maribel Sánchez. Ya sabes dónde tienes tu segundo pueblo, Villacarrillo. Directora General, qué alegría, Trini. Directora General de Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones. Trinidad Ruz, una de las responsables de que hoy por hoy nuestro centro de salud, o mejor dicho, la responsable de que nuestro centro de salud hoy por hoy esté arreglado. Trini, muchísimas gracias por todo lo que diste, por todo tu trabajo, por Villacarrillo. Gracias. Muchísimas gracias. Delegada, delegada territorial, ¿dónde estás? Que no te veo. Eres chica pero grande. Muchísimas gracias por estar aquí, sobre todo por volver a formar parte de nuestra candidatura. Hoy tenemos a nuestra anfitriona. Y le digo nuestra anfitriona porque vino en el 2011. Fue nuestra madrina. Y ella nos dio la suerte para ganar las elecciones. Ella no es otra que el Ángel Isaac. Hoy por hoy es la directora del Instituto Andaluz de la Mujer. Así que, Ángeles, muchísimas gracias por venir a tu segunda casa, que es Villacarrillo. Vicesecretaria regional del Partido Popular, Yolanda Sáez. Ella es de un pueblo de aquí, de Quesada, ¿verdad? Ella, aquí juegas en casa. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Agustín Rodríguez, el secretario general de Areda. No falla, siempre que lo invito, aquí está con nosotros. Muchísimas gracias, Agustín. Gracias por estar aquí. Emilio, un incondicional. El presidente de la comunidad de regantes Zorrera Barranco. Un incondicional, Emilio. Gracias por estar aquí hoy. José, presidente de la comunidad de regantes Noria Román y el Santísimo. Gracias. Siempre que te llamo, estás ahí. Es para mí un placer que estés con nosotros. Presidente y miembro del Consejo Rector de la Cooperativa, San Vicente y Puerta de las Villas. Gracias por estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Pepe. Y Juan Galera también. Y permitidme que me pare aquí. No me paro aquí adrede. Hoy me paro aquí porque quiero dar las gracias públicamente a una persona que durante 8 años y de manera directa, participando con un partido político, llevó a cabo muchos cambios en nuestro municipio, en el desarrollo socioeconómico de nuestro pueblo. Él no es, ni más ni menos, que Rafael Raya Plazas. Rafa. Gracias, Rafa. Hiciste el camino fácil. Y otro amigo, y además cumplidor,
los artistas dicen que son así como un poco informales, como los toreros o como los alcaldes, ¿verdad? Pues mira, hoy nos acompaña un hombre de palabra. Y además, nunca mejor dicho, porque canta. Me acompaña o nos acompaña nuestro amigo José Manuel Soto. Gracias por estar aquí. A ver, parece ser, le he trasteado a esto, ahora parece que va bien. Bueno, ¿y cómo me voy a olvidar de algunos concejales, alcaldes y candidatos de los pueblos vecinos? Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por venir a acompañar a esta familia del Partido Popular de Villacarrillo. Pero los principales, los únicos, sois vosotros. Los vecinos de Villacarrillo, los vecinos de Mogón, los vecinos de Agrupación de Mogón, los vecinos de la Caleruera, de Arrotura y de la Fresnadilla. Hemos empezado. Gracias, mi Mari. Hemos empezado con la canción de Todo pasa y todo. Gracias. A ver si nos va a comer. De todo pasa y todo llega. Y es verdad que han pasado 4 años. Y 4 años de una pandemia mundial, con lo que eso ha significado. Pero todo ese tiempo, de verdad, hemos caminado juntos. Siempre que tengo la oportunidad de dirigirme en público, siempre digo dos palabras. La primera palabra, perdón. Perdón por todos los errores que hemos podido cometer. Como dice el refrán, quien no nace, no hierra. ¿Verdad, amigo Paco? Verdad. Y gracias. Gracias por el apoyo y las muestras de cariño que hemos recibido a lo largo de estos 4 durísimos años. Perdón también. Y gracias. A mi mujer, a Lola, a mi hija, Sofía, a mi madre. A mi hermano, a mi amigo, por el tiempo que no os puedo dedicar. No existen fórmulas mágicas. Dedico 24 horas al día, los 365 días del año, para servir a mi pueblo. Perdonadme, pero es que esto es así. No existen fórmulas mágicas. Pero gracias. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por estar en esos momentos de bajón, que como persona humana, igual que vosotros, también los tengo. Así que muchísimas gracias. Y gracias a mi compañero del equipo de gobierno, gracias a los alcaldes pedáneos, gracias a los trabajadores municipales, gracias a mis personas de confianza y gracias a todos los vecinos de Villacarrillo y de los anejos en general. Gracias por el trabajo que habéis realizado durante estos 4 años. En los peores años de nuestra historia. Esperemos que eso no se repitiera, que no se repita. Fueron días, fueron semanas, fueron meses que no sabíamos qué pasaría con nuestra vida, ¿verdad? Un periodo muy, muy difícil. Un periodo en el que la sociedad en su conjunto se vio golpeada por una pandemia. Por una pandemia que nos trajo miedo, que nos trajo parálisis, que nos trajo destrucción. Entre esa incertidumbre tomamos decisiones muy, muy difíciles, adelantándonos incluso a los acontecimientos, desde la responsabilidad con un fin: proteger la vida de nuestros vecinos. Decisiones a veces tomadas con razón y otras dictadas desde el corazón. No ha sido, os puedo asegurar, que no ha sido una legislatura fácil.
En el cambio, también tuvimos que lamentar y llorar mucho la pérdida de aquellos que se fueron, los que nos dejaron y que hoy les rendimos homenaje en el Parque del Recuerdo. El equipo de gobierno y los pedáneos han trabajado durante esta legislatura, de lunes a domingo y de domingo a lunes. Seguro que a muchos de ustedes, si les pregunto qué es el Skype o qué es la videollamada, lo sabrán, ¿verdad? Pues todas las tardes nos reuníamos telemáticamente para analizar la situación de nuestro municipio. Era nuestra responsabilidad y era nuestra obligación. Nos reuníamos también telemáticamente con las direcciones de las dos resistencias, para saber el estado que se encontraban las más de 100 personas que las ocupan. Gracias a las directoras, sé que están por aquí. Gracias a los trabajadores. Gracias por velar por la salud de las personas a las que cuidabais. Sé que habéis interpuesto vosotras y vuestros trabajadores situaciones personales para proteger la vida de los demás. Villacarrillo y su anejo han estado en las mejores manos en los momentos más difíciles. En las mejores manos de todos los vecinos de nuestro pueblo. Manos como las de nuestros sanitarios, las de nuestros agricultores, las de los empresarios, las de los policías locales, las de la Guardia Civil, las de los trabajadores municipales, las de los trabajadores de los supermercados. Las mejores manos de todas esas personas, asociaciones, colectivos que hicieron mascarillas, que hicieron EPIs cuando entonces escaseaban. Públicamente también me gustaría dar las gracias a todos. Todos ustedes por el comportamiento ejemplar que hemos tenido, o que habéis tenido, mejor dicho, durante la pandemia. Si algo he echado de menos durante la pandemia es el contacto directo con las personas. Aquellos que me conocéis, sabéis que soy muy besucón. Sabéis que soy muy de echar el brazo por el hombro. Sabéis que soy de hablar, de compartir lo mejor que tenemos en esta vida, que es el tiempo y los buenos recuerdos. El ser humano necesita olvidar para dar lugar a nuevos recuerdos. Pero siempre, siempre que no se os olvide, es bueno tener un espacio para recordar a aquellos que en los momentos más difíciles siempre estuvieron ahí. En esos momentos, entre muchísimas personas, se encuentran a las que ahora me voy a dirigir con sus nombres, ya que continúan, como habéis podido observar, en este proyecto, pero lo hacen desde otra parte. Gracias, Rocío. Gracias, Lidia. Gracias, Alba. Gracias, Yolanda. Gracias por vuestro compromiso. Gracias por vuestro trabajo. Gracias por vuestro esfuerzo y, sobre todo, gracias por vuestra nobleza. Sois generosas y leales por seguir formando parte de este gran proyecto. Esto, de verdad, os honra y os hace grandes. Trabajar con vosotras, os puedo decir, que ha sido el mayor orgullo que yo me voy a llevar aquí en política. Siempre, Rocío, siempre, Lidia, siempre, Alba, siempre, Yolanda, os llevaré en el corazón, al igual que el resto de compañeros y todas las personas que han podido trabajar con vosotras. Gracias y mil gracias. Al resto de compañeros de legislatura, quiero decirlo al igual que al resto, que a las cuatro compañeras que he nombrado. Sois magníficos, sois excelentes profesionales, pero sois extraordinarias personas. Todos tenéis un adjetivo muy importante: sois leales. Gracias por todo ese tiempo. Creo que lo he dicho en numerosas ocasiones. Sin vosotros, yo no sería nada. Yo soy el que soy
gracias a ellos. Muchísimas gracias. Siempre lo digo, no creo en la suerte, creo en el trabajo, la constancia y el sacrificio, pero esta vez sí tengo que hablar de suerte. Suerte, porque me he encontrado en mi camino personas que ponen su interés o dan todo lo que tienen para los demás. Y ese tipo de personas son las que hoy han podido conocer, las que hoy se han presentado, personas que en ningún momento les pregunté qué ideología tienen política. Solamente les dije si tenían ganas y compromiso de trabajar por Villacarrillo. Personas como Antonio Acosta Hueso o Polo, como todo el mundo lo conoce, una persona joven, responsable, empático y muy trabajador. O como María José, todo corazón, fuerza, simpatía y confianza. O Chicho, persona fiel, leal, comprometida. Y encima el canalla se dedica a hacer teatro. ¿Qué queremos más? Isma, inmaculada. Un torbellino. Más duro que la rodillera de una cabra. Eso sí, muy, muy dedicada a Mogón y a su anejo. Paqui, activa, efectiva y responsable. Junto con Miguel Camacho, mis pies, mis manos y mis ojos. Miguel, una persona... Todo lo conocéis, responsable, educada, conciliador. Mi padre en política, no mi padre político, que es mi suegro, que espero que no se enfade. Gracias, Miguel. Antonio García. Antonio es serio, en su sitio, constante. Un hombre, Antonio, como los de antes. Pepe, eficaz, talentoso, resolutivo, práctico. Noelia. Formal, sensata, observadora. Ah, y una cosa, economista, muy importante. Noelia. Laura. Laura es comprometida, dispuesta, pero tiene una virtud, y es que es muy, muy valiente. Marisabel. Ay, mi Marisabel, mi llorona. Es eficaz, callada, pero sobre todo, muy, muy trabajadora. Paco Verbel, la vida te ha dado otra oportunidad, aprovéchala. Paco es dedicado, próximo. Paco es afable, Paco es resolutivo. Alfonso, que me colaba, me dejaba la mejor burra sin manta, me dejaba un descubrimiento. Alfonso es el más joven de la legislatura. Alfonso es gana, energía, ilusión. Y Javi antes lo decía, con las cosas muy claras, Alfonso, llegarás lejos. Sole. Sole es sinónimo de capacidad, de trabajo, de gana, de coraje. Y encima de eso, además, es nuestra delegada territorial de Jaén. No podíamos tener mejor embajador en nuestro pueblo. Yolanda Martínez Tello. Risueña, dispuesta, alegre, desenfadada. Simplemente, Yoli. Dani. Dani, ya lo ha dicho antes Javi. Dani ahora es padre, así que ya come huevos. A partir de ahora echa talento. Dani es serio, eficiente. Dani es colaborador y despierto. Eufrasio, competente, aplicado y sincero. Silvia. Con Silvia es una cosa muy curiosa. Solamente hay que descolgar el teléfono y decirle, hola Silvia, mira que... Y directamente, sí, si todavía no te he preguntado. Silvia, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias, colaboradora, incansable y dispuesta, siempre que se le llama. Rocío. Rocío es firme. Rocío es perfeccionista. Rocío es consciente. Rocío es seria, a la par que risueña, ¿verdad? Lidia, otra bella. Lidia es bella, Lidia es cariñosa con su abuelito. Lidia es aplicada, pero sobre todo Lidia es de arrotura. Juli, no hace falta que lo presente, ¿verdad? Juli, serio, formal. Juli es una persona en la que puedes confiar. Juli fue
nuestro primer alcalde. Y Alba, otra de las míticas bellas. Alba es elegante. Alba tiene futuro y Alba tiene mucho carácter. Te echaremos de menos, Alba. No nos olvides. Pues bien. Estas son las personas que hoy hemos presentado y que aparecen en lista. Pero como bien decía Javi antes, también hay otras muchas personas que trabajan en la sombra y que trabajan en silencio, como Juan Antonio Mora Marín, o como Javi Segovia, o como Arturo Luna, o como Javi Aparicio, o como Javi Camacho, o como José Antonio Plaza, que están ahí, que no hacen ruido, como ellos, y hay muchos más, que están y trabajan de forma incondicional y de manera altruista. Gracias, gracias y gracias a todos a los que en su día nos disteis la oportunidad de poder cambiar nuestro pueblo. Sin vuestra confianza y apoyo, esto no hubiera sido posible. En estos 4 años, en todo momento, hemos estado abiertos a sugerencias de cualquier persona, colectivo o asociación. Nos hemos reunido con el resto de grupos políticos, incluso con algunos que se presentaron o los que se presentaron en las pasadas elecciones y no obtuvieron representación. Nos reunimos para darles a conocer las decisiones tomadas en nuestro municipio. Hace 4 años nos presentamos aquí ante todos vosotros, ante toda la ciudadanía de nuestro pueblo, con unos compromisos, con unas promesas y con un programa electoral. Un programa electoral lleno de ilusiones, de actuaciones y de esperanzas. Hoy, 4 años más tarde, es el momento de rendir cuentas. Es el momento de la evaluación de la gestión de este equipo de gobierno. Hoy, 4 años más tarde, me presento ante vosotros, ante todo el pueblo, con un gran sentimiento. Me presento ante vosotros con un gran sentimiento de orgullo y de humildad. Orgullo porque casi el 100% del programa electoral y de las promesas se han cumplido, incluido también algunas aportaciones de otros grupos políticos. Y humildad, porque como seres humanos que somos, habremos cometido errores, habremos dejado los deseos de muchos ciudadanos insatisfechos o para otros, no habremos cubierto sus expectativas. Nuestro deseo, nuestro objetivo ha sido siempre uno, el mejorar la calidad de todos los vecinos sin ningún tipo de distinción de nuestra localidad, de Villacarrillo, de Mogón, de Agrupación de Mogón, de La Caleruela, de Arrotura, de La Frenadilla. Y sí, os decía orgulloso, orgulloso por las construcciones efectuadas. Han sido muchas, han sido multitud las actuaciones. Si las enumerara todas, necesitaría horas para completarlas. Pero me gustaría, y voy a hacer un breve repaso sobre las más importantes. No solo las actuaciones son las que me hacen sentir orgulloso y satisfecho. La principal actividad de este equipo de gobierno ha sido la atención directa a las personas y a las familias que lo han necesitado. En estos tiempos tan difíciles, hemos abierto todos los canales las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Muchos de esos problemas y demandas se han atendido y se han solucionado. Otras no han sido posibles, o no están en nuestras manos, o no hemos sabido o no hemos acertado la solución. Lo que sí es cierto, que a todos los ciudadanos que lo han necesitado se les ha escuchado y se les ha atendido. Y en el terreno de lo práctico, y en el terreno de lo material, ¿qué ha hecho este equipo de gobierno? Pues bien, para empezar diré
que ha gestionado un montante superior a los 55 millones de euros, la mayor empresa de la localidad, atendiendo a su volumen económico. Pero no solo se han gestionado, sino que se han ejecutado con eficacia y efectividad. Se han pagado puntual las nóminas del personal, así como los gastos corrientes, cada vez más crecientes. Se han saldado todas las deudas existentes en el ayuntamiento. Y lo más importante, se ha pagado a todos los proveedores en un plazo inferior a 30 días de la... Esta práctica es el mayor motor económico de la localidad, devolviéndoles la confianza a todas las empresas. Le hemos devuelto la tranquilidad, la garantía y la seguridad. Además de esto, hemos puesto en marcha el emblemático recinto ferial, el Balcón de Guadalquivir. Se ha construido el aparcamiento Valdelvira. Se ha realizado el auditorio Antonio Sola. Se ha remodelado y modernizado la planta baja del ayuntamiento. Se ha sustituido el césped del campo de fútbol. Se ha construido, dotado y puesto en funcionamiento el gimnasio municipal. Y se ha puesto al uso la sala joven para el disfrute de los más jóvenes de nuestro pueblo. Se ha rehabilitado y modernizado la escalinata de Avenida de Andalucía. Se han urbanizado y asfaltado multitud de calles en la localidad a lo largo de los 4 años. Se ha vuelto a permitir el baño en el charco de Mogón, después de mucho tiempo de trabajo y sacrificio. Y se van a comenzar en breve las obras del tanatorio de los Anejos. Hemos trabajado intensamente para poner en valor nuestra cultura y nuestras tradiciones, consiguiendo la declaración de bien y de interés cultural de nuestro Corpus Christi. Y hablando de cultura, nuestro otoño de teatro lo hemos convertido en un referente gracias a las actuaciones de los grupos locales y a la asistencia y afluencia de espectadores durante toda la edición. Hemos apostado por mejorar por la calidad de nuestros caminos, con la adquisición de una flota de maquinaria que ha facilitado la vigilancia, conservación y mantenimiento de nuestros caminos. El estado y conservación de estos nos convierte en un ejemplo y en un referente de muchísimos municipios gracias al trabajo realizado. Y aún queda mucho por hacer. Hemos colocado la primera piedra para generar un ecosistema positivo para la creación de nuevas empresas y para el autoempleo. Podría estar aquí toda la noche enumerando construcciones y realizaciones, pero no quiero cansaros. Nos hemos esforzado para hacer un Villacarrillo más verde, un Villacarrillo más sostenible, un Villacarrillo más humano. Un rincón comprometido con su naturaleza, con multitud de actuaciones en nuestros parques, ¿verdad, Paco? Y en su sierra, con la plantación de cientos y cientos de árboles, la creación del sendero de la vida y el acondicionamiento de nuestros senderos, así como el aprovechamiento forestal. Hemos abierto la ventana al mundo para pregonar la capital mundial del aceite de oliva, convirtiendo a nuestra ciudad en un destino turístico, cultural, arquitectónico, oleoturístico y natural. ¿Y qué decir? ¿Qué decir de nuestros festejos? Nuestras fiestas taurinas se han convertido en un referente provincial, autonómico y nacional, con la corrida pictórica del aceite, la recuperación de los encierros a caballo, los encierros nocturnos, los encierros con los 6 toros de la corrida y el concurso de recorte, con las novilladas televisadas. Hemos llegado a miles de hogares con una de nuestras señas de identidad, los encierros, gracias a la apuesta de Canal Sur con Villacarrillo. Sin duda, a pesar de haber tenido que vivir una desgraciada pandemia mundial, hemos trabajado muy duro esta legislatura. Hemos iniciado un camino en el que construiremos un Villacarrillo más diverso en lo económico y en lo social. Nuestra hoja de ruta para la próxima legislatura ya la tenemos. Está muy trabajada y bien definida. Nuestro programa electoral, nuestro compromiso con Villacarrillo y su anejo ya está en marcha. Hemos desarrollado más de 190 propuestas que serán capitales para el desarrollo de todos vosotros y de nuestro municipio. Y lo hemos realizado después de escuchar asociaciones, colectivos y particulares de Villacarrillo y sus anejos.
En la primera legislatura que gobernamos, nos centramos en las personas y en lo económico. Nuestro deber y obligación era sanear en un ayuntamiento que no pagaba a sus trabajadores, un ayuntamiento que no pagaba a sus proveedores, un ayuntamiento que no tenía dinero para pagar la luz, un ayuntamiento que no tenía dinero para comprar alimentos para los usuarios de las residencias. Todo eso cambió. Ahora tenemos un ayuntamiento totalmente saneado, con unos presupuestos realistas, que pagan todas sus facturas y a todos sus proveedores dentro de los 30 días que marca la ley. Y gracias a esos presupuestos equilibrados y consistentes, en Villacarrillo, en Mogón, en Agrupación de Mogón, en La Caleruela y Arroturas, se hacen inversiones, inversiones que repercuten directamente en las personas, inversiones en infraestructura, inversiones para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Villacarrillo y su anejo. Posteriormente, nos centramos en mejorar la infraestructura que ya teníamos e invertir en otras nuevas, porque Villacarrillo sigue creciendo. Todo ello siempre pensando en las personas y en las soluciones a sus problemas. Y ahora, en esta legislatura, en la legislatura del futuro y las oportunidades para las personas, hemos redactado un programa electoral radicalmente centrado en los vecinos de Villacarrillo, Mogón, Agrupación de Mogón, La Caleruela y Arrotura, desarrollando diferentes proyectos de turismo sostenible con el que generar riqueza y nuevas oportunidades de empleo para Villacarrillo, poniendo en valor nuestra Sierra de las Villas y nuestro patrimonio artístico y cultural. La población, el empleo y la formación son el eje principal de nuestro nuevo compromiso con todos ustedes. Por eso vamos a desplegar toda nuestra capacidad, fuerza y recursos para generar un ecosistema atractivo para la creación de empresas que complementen a la agricultura y que sumen al turismo rural y que vayan de la mano con el Hub de la Agricultura de Precisión y el Centro ALA, el Centro de Vuelos Experimentales. Pero esto no queda ahí, sino que trabajaremos para conseguir desarrollando multitud de cursos de formación que ayuden a la ciudadanía a conseguir certificados de competencias necesarios para alcanzar el empleo que quieren. Así es, ¿cómo proponemos aumentar la riqueza de Villacarrillo, generar más empleo y así poder consolidar y fijar la población aquí, en nuestra tierra? No obstante, también llevamos importantes proyectos para agricultura, medio ambiente, igualdad, mujer, servicios sociales, urbanismo, deporte, juventud, desarrollo local, comercio, mayores, en cultura y muchos más. Pero para conocer estos proyectos, me vais a permitir que los comparta con todos vosotros un poco más adelante. Tenemos las ideas claras. Sabemos qué es lo que necesita Villacarrillo y sus anejos. Y tenemos un equipo que, como veis, aúna experiencia en gestión junto a la juventud y las nuevas ideas que aportan. Justo lo que necesitan los ciudadanos de Villacarrillo y sus anejos y se merecen. Y contigo, Emilio, contigo, Seba, contigo, Paco, y con todos vosotros, juntos construiremos el Villacarrillo del futuro que comienza desde el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.
haces viendo el vídeo en el telefonillo? Anda, huevo. El telefonillo. No, sí. ¿A cuánto grabáis los vídeos? Pues, hombre, lo más a 1080. ¿1080? Poco me parece. Está un tío bregando para sacar buenos planos para que cojan el móvil. 8 horas aquí metido entre editar y. ¿Para que nos saquen el telefonillo? ¿Para qué? Pero ¿por qué te pones ahí en el sofá viendo la tele allí? ¿En qué canal salimos, Pepe? Como me dijo uno, dice, en el 42 veo yo, digo, eso pero no. Será el de tu tele. El 36. En el 36. Pon el canal 36. Claro. Yo pongo el 36 y no sale. Mirando la antena Chiclana. No tenemos antena aquí. Hay que poner la antena, el aparato que se pone en el tejado a Chiclana. Exacto. Como tú una llave inglesa, una grifa o algo. Pon la tele en el sofá ahí, tomando un cervezón, una. La tele que se ve a través de esa de Movistar, un poco vale. ¿Por Movistar no salimos? No. Todavía no. ¿Vamos? Poco a poco. No quieren que le hagamos sombra a las grandes teles. No sale las cosas del pueblo, las cosas del pueblo de al lado, las cosas que pasan. Eso no, aquí no salen. ¿En Movistar sale tu pueblo? No. Bueno, cuando hay un suceso. Algo malo. Pero ¿y lo bueno quién lo saca? Nosotros. ¿El sencillo quién lo tiene? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¿Quién? Cuando Paco se mata, ¿quién lo graba? ¡Se ha matado a Paco! Que ponga la tele en tu casa y déjate el telefonillo, que salimos muy chicos. Mira, esto. Quieto, ¿para qué me da a mí? Para que se vea. Que no me toques. Que se vea esto. Mira, este V las villas, arriba. ¡Hala! Venga, hombre.